Bien, hola y bienvenidos una vez más a Vamos a jugar Mabinogi con ustedes, Dani Foss, nuevamente. A ver si todo está ok. Ya parece que está saliendo el audio. Voy a revisar antes, no voy a hacer de que. Voy a revisar antes. Sí, está bien. Sí, está bien. Entonces, vamos a empezar de una vez. Voy a cerrar esto. Tengo que activar el speed chat. A ver si ya está. Vamos a comenzar. Voy a cerrar todo lo que no necesite y empezamos. Vamos a quitar la portada. Si está funcionando esto, aparentemente no. Ah, no, sí, ahí está el video. Ya está, entonces vamos a seguir. A ver, nos quedamos en. Creo que se quitaba esto. Stop. Por alguna razón no puedo dejar de volar. Ay, mami, no, y sus errores. No puedo dejar de volar, no sé por qué. Voy a cambiarme de canal para solucionar esto. No sé qué ha pasado. Es el canal 5. Ya está. Entonces, a ver, ¿dónde está Shakespeare? La princesa loca, o no, la locura de la princesa. Dice, te vas bueno de ti ayudar a Laertes. Dice, tú has ganado la confianza del rey Claudius también. Este es un de su jefe del consejo, Polonius. Esto significa que tú ya puedes estar en el acto 2, el cual va a comenzar, está a punto de comenzar. Entonces vamos a ir a. Es una papa. Vamos a ir con la plumita. Ahí van de vuelta. Vamos a hablar con este de acá. Leyenda de Avon. Yo nunca he escuchado de esto antes. De forma, esto podría no ser aceptado frívolamente como esta leyenda como la verdad. De cualquier manera, no hay prueba que Shakespeare es el bardo de la leyenda, quien supuestamente predijo la caída del pueblo de Pantolón. Con el acto 1 completo, yo confío que nosotros podremos entrar al acto 2 con un poco más de facilidad. Hasta que nos encontremos. Una cosa bien rara esto. Y entremos al siguiente acto. En un cuarto en la residencia de Polonius. Otra vez yo encuentro a mí mismo en deuda, dice. Yo te he preguntado al sirviente por otra cosa, dice. Yo he ordenado a un espía, no sé qué cosa. Seguramente no debes mencionar esto de tu mención a Shakespeare. Oh, mi señor, yo tengo no sé qué cosa. ¿Qué? En el nombre de Dios, dice. El señor Hamlet. No sé qué cosa. Él ha estado perdiendo no sé qué. La caída persona en mi cara y no sé qué cosa más.
Ven, ve conmigo, yo puedo ver al rey, dice. Esto debe ser conocido, lo cual no sé muy bien qué es lo que ha pasado. Los monstruos. Mi carta. Me dijo, por favor, recobra mi carta. O recupera mi carta. Nada que unos cuantos golpes no solucionan. No entendí qué cosa es. ¿Por qué ellos estaban buscando mi carta? Nifos, yo te agradezco, sinceramente. Muy rápido está pasándolas. Ya, terminamos esta parte. Vamos a dar completar. Y ahora esperar la siguiente misión. Espero no demore mucho. Mientras espero aquí, quiero ver cómo va la transmisión. Bueno, como siempre no hay mucha gente. Para no decir que no hay nadie. Pero ya les he dicho, tengo que terminar esto grabando. Esa es mi meta. Tengo que llegar a generación 22 grabando. Así que no voy a parar hasta terminar esto. A ver si llega de una vez la misión, porque no estamos para esperar tanto. Ya llegó. Se llama el manuscrito de Marlowe. De Marlowe. Yo estoy escribiendo un manuscrito acerca de la historia de Hamlet. He escrito esta página por página, ha sido un poco demandante, pero también recompensante. Yo he encontrado un problema. Yo estoy sin algunos lápices y yo no tengo nada con qué escribir. Yo te pregunto, ¿podrías tú hacer algunos por mí? Yo prefiero las plumillas hechas de las plumas de un águila. He escuchado que ellas son vendidas en el General Shop en Kirchner. Ay, ahora me mandan a Kirchner. Vamos a usar el Continent War para regresar para allá. No puedo. Puedo ir por acá. No había cargado bien. Ya, vamos a. Ah, General Shop de Tirchonel, creo que dijo. Pensé que era Dumbarton. Hablar con Malcolm. Bienvenido a Ignacio, esa debe ser tu primera visita acá. ¿Cómo que mi primera visita? Un lápiz de águila. Yo no he recibido uno últimamente, entonces yo tengo que ver si me queda alguno en mi almacén. Mientras yo estoy mirando, ¿puedes tú hacerme un favor? ¿Podrías traerme una pequeña gema? Yo estoy haciendo un regalo para Nora y la única cosa que yo
No tengo es una pequeña gema. Pequeñas gemas son fáciles de encontrar, tú debes encontrar simplemente. Ya. Una pequeña gema, me dice. Creo que golpeando acá puedo sacar gemas. No sé si es algo con la. No sé si es si la ver. No, acá es Small Gem. Entonces la verde la boto. Dice. Tú estás de suerte, yo tengo una. Esto es una. Esto no es algo que yo normalmente vendo, pero desde que tú me has traído a mí esta pequeña gema, yo te puedo entregar a ti esto por gratis. Va. Se hace el. El que me ha hecho un gran favor. Supongo que tengo que regresar con. Vamos a usar la pluma. Ay, en la calle hay mucho escándalo, Dios mío. Voy a cerrar la ventana porque. Esto a veces es peor que un mercado, siendo que no vivo. Lo peor es que yo no vivo en un mercado. Bien, ahora a esperar. De mi traje de la armadura me gusta también el fondo. Uy, ya llegó. Vamos a ver, dice Risenkranz a Guildenstern, no sé qué cosa será eso, pero bueno, vamos a hablar. ¿Tú recuerdas el acto 2, escena 1? Príncipe Hanle, la locura del príncipe Hanle en un corazón roto es una explicación. Por supuesto, Polonius quería que por sus razones para aclamar tal cosa. Renfos, tú sabes que el príncipe Hales no está verdaderamente loco. Esto es sino un acto, ¿entiendes? Esto es otra escena. Pero ven, aquí antes, yo nunca. Tu piedad. O sea, se está haciendo loco. Qué extraño. Ese. Creo que ya entendimos, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer el acto 2, escena 2. Estoy queriendo mejorar mi arma y ponerle una mejor encantamiento. He estado revisando y parece que tengo que hacer unas misiones para poder conseguir eso. Bien, vamos a hacer el. Rosenkrantz y Guildenstern. Me da risa sus caritas. Bienvenidos, queridos, no sé qué cosa. Nosotros estamos a provocar un algo que tú has escuchado en la transformación de Handler. En el hombre que era antes. O sea, ambos, no sé qué cosa. Por favor, locación y no sé qué más. Buenos. Esto es un placer, que no sé qué. Buah, súper rápido. Que no me dan tiempo para leer. Polonio, mi lord, yo creo que este cerebro de mí, no sé qué cosa y bla bla bla. Hablando de esto, yo tengo una hija que mientras ella es. Duda de las estrellas, duda del sol. Duda de la verdad hacer una mentira, pero yo nunca dudo de tu amor, creo que es lo que
el poema. Oh, querida Ofelia, yo estoy en estos números, yo te... bla, bla, bla. Lord Hamlet es un príncipe fuera de... no sé. ¿Por qué ella toma la fruta de mí? Bla, bla, bla. ¿Tú piensas esto? Esto podría ser... Este es posiblemente que esto provee de cualquier cosa. Las circunstancias me dejan a mí encontrar la verdad. Es demasiado rápido. Bien, supongo que tengo que hablar con... Estoy de acá. Hombre asustado de fantasmas. Es un fantasma, no, yo creo que yo puedo ver seguramente, sino superstición. Y todavía yo no encuentro descanso desde que yo escuché de estos fantasmas. ¿Podría alguien sostener este mito? No, esto es imposible, seguro. Pero, ¿y si esto es verdad? Un fantasma aparecido. Un poco alejado. Bien. Mira. Me ha dado algo de dinero. Pues, ¿y ahora qué hay que hacer? Dice que encuentre pistas. Quizás tengo que volver a hablar con el chico. ¿Qué es todo acerca de esto? ¿Un fantasma? ¿Quién en estos días creen fantasmas? Príncipe Hanley. Yo lo vi a él yendo al cuarto del norte. Allí hay una mucama, vamos a hablar con ella. Preguntar acerca del príncipe Hamlet. ¡Ratas! Estas ratas. No tengo suficiente energía. Voy a matarlas con golpe normal. Vamos a hablar ahora sí con la chica. Gracias por la ayuda. Sir Hamlet debería estar en la recepción. Cuarto de la recepción real. Mi querido, no sé qué cosa. Bueno, al menos se parece en algo. Este sí no se parece en nada. Excelentes buenos amigos. ¿Cómo han estado ustedes? Con el diferente niño de la tierra. ¿Qué haces de ti este? Visitando de ti. Yo encontré que tienes voces. Ha sido de incontable ayuda. Vengan, vengan, no. Yo sé que el buen rey y la reina están preocupados. Si tú a... me quieren, no sé. ¿Qué es lo que sucede? Tú debes enseñarme a mí el conjuro por el derecho de no sé qué cosa. Nosotros fuimos enviados para... No puedo decirte así el porqué. Deberíamos ver mi anticipación, no sé. Yo tarde, pero... ¿Qué linterna entretiene a los jugadores que reciben de ti? No sé. ¿Jugadores? Esto no es una mala idea. Yo estoy feliz. Qué rara manera de moverse. Yo estoy feliz que nosotros podamos encontrarnos. Yo podría tener los jugadores. Venga, venga, vamos a pensar. Esto dice que quien son culpables confiesan su culpa después de... Podría tener que hacer reaccionar al asesino de mi padre.
El juego podría revelar al culpable, supongo. Bien, ahí está Shakespeare otra vez. Danny Fox, yo te estaba esperando. ¿Has verificado que las reinas agrícolas han sido tratadas? Tú debes no sé qué cosa. Yo siento que mi misión es impedir la catástrofe. ¿Qué si los dioses realmente temen? Yo predije el desastre que los dioses podrían a los pantoronianos y los advertí. Todos mis escritos han sido destruidos por los dioses, pero yo podría de alguna manera completar Hamlet. Danny Fox, yo necesito tu fuerza. Debes entender que... Uy, el enemigo este. Pero déjame matarte. Él busca mi vida. Parece que ha sido enviado por los dioses. Lo puedo matar. Bien, por fin. Ambas. Me ha dañado. Me está dañando. No le hago nada. Estos son de estos monstruos que no se les puede. A ver si lo puedo matar con magia. Le cayó. ¡Ey! ¡No vale! Esto no es bueno. Tu arte es muy débil todavía. Yo podría hacer que escapemos. Caramba, con estos monstruos. Recepción del castillo. Tú no deberías creerme a mí. Esto fue lo más. ¿Por qué podría? No sé qué cosa. Mismo indiferente, honesto, pero yo estoy muy, muy orgulloso. Ambición, piensas, bla, bla, bla. Ay, ¿qué pasó? Noblemente, yo de las señoras más, no sé qué cosa. Qué llorona. Bien, terminamos una más. Vamos a seguir. Oh, ese monstruo me hizo algo de daño. Es que me hacen daño con sus técnicas, de trampa. Eso es lo que no me gusta cuando me hacen trampa. En fuerza bruta no me pueden ganar. Uy, voy a darle a completar. Bien, ya estoy recuperado. Ahora a esperar. Ah, oh, qué sueño. Ya llegué en el directo. Pues aparentemente hay una persona. Bien, ya llegó la misión. Vamos a ver qué sigue. Hablar a Marlowe. A ver, vamos a ver qué nos dice. No hay forma para restaurar los trajes destruidos. Ellos fueron creados de una manera tal que son de diferente que las ropas no normal. Por favor, ve Protection en Dumbarton y consigue los necesarios stage costumes. Este es el fin de mi historia. A ver. Habla con Simón. Entonces tenemos que volver. Voy a usar el. No, no, no me digan que me van a hacer esperar 5 minutos. Ya, tengo que ir a Tumbarte.
y hablar con el de la tienda de ropa, que es Simón. Aquí adentro es. Vamos a hablar con Simón. ¿Es tu primera vez aquí? No. Yo no he finalizado de hacer la ropa todavía. ¿Puedes tú hacerme un favor? ¿Por qué todos piden un favor? ¿Puedes tú traerme algo de lana para mí? Ya tengo la lana. Tengo un montón. Ah, pesados. Tengo que cortarla de todas maneras, la lana. Acá está la lana. Necesito cambiar de arma. A mi ayudante para que salga más rápido. Y se escapó la oveja. Falta uno, creo. Creo que estoy agarrando por las puras porque ya se completó. Voy a botar lo que no necesito. Tú sabes como yo he prometido. Bien, yo he preparado las ropas como prometí. Me han dado Stage Costume. Es un ítem que se... Es un especial ítem. Y vamos a darle completar. Y ahora a esperar. A ver, voy a ver la guía, a ver qué dice. Ay, generación 13, generación 13, 9. A ver, ¿qué parte estamos? Quiero ver cuál es el NPC con que voy a hablar en este momento. Sí, tengo que volver con el chico. Vamos a ver si me deja. En 1 minuto con 25 segundos. Y ya llegó la misión. Me voy a quitar el arma que me había puesto. Eso es solamente para más. Bien, ahora a esperar. A ver cuánto falta. 50 segundos. Vamos a dar una vuelta por la plaza. Como que hacemos tiempo. A ver, vamos a... Ah, mira, había agarrado esto la otra vez. Ya debería poderse. A ver, vamos a usar... ¡Carambas con esos ruidos de la calle! 15 segundos. Tres segundos. Sí. Para el siguiente teleporte lo que voy a hacer es regresar con Continent Warp, si no voy a tener problemas. Bien, vamos a hablar. Como he preparado el escenario del castillo, yo me pregunto si Hamlet se siente
La trepidación de un actor acerca de poner su pie en el escenario por primera vez. Esta persona se podrá revelar el secreto de Claudius. Yo siento acerca de la relación entre Hamlet y Ofelia. De cualquier manera, yo espero que tal cosa al final, esto simplemente no podría ser. Hasta que nos encontremos. Bien, vamos a la misión. Acto 3. Saco la canción. El castillo. El hall del castillo. Hay un lugar. Esta noche, antes del rey, el escenario estará. Observa a mi tío. Ya. El asesinato de Gonzalo. Esto podría ser la primera vez en el escenario. Pues yo debería explicarte cómo aprobaron desde que tú eres un actor novato. Yo me doy cuenta que tú estás nervioso. Por favor, escucha atentamente. Una vez que la escena comience, una luz podría aparecer sobre tu cabeza. Ya. Eso significa que ese es tiempo para la línea. Con el spoiler, esto podría también ver un botón amarillo de diálogo. Presiona el botón rápidamente antes que desaparezca. Esto se ve que el escenario está casi terminado. Hazlo mejor, no olvides, bla bla bla. Creo que yo pienso que ahora tú hablas, pero nosotros necesitamos terminar un pequeño descanso, por favor, no sé qué cosa. ¿Qué es esto, mi señor? Yo pienso que tú podrías no secundar a tu esposo. No en la tierra, comida o luz podría hacerme responder esto. Déjame no sé qué cosa. Bueno, parece que lo hicimos bien. Esta mixtura, usurpar, no sé qué cosa. Le voy a echar. Él ha envenenado, no sé qué cosa. Como la muerte. ¿Qué sucede, mi señor? Entrégame a mí algo de luz. Ah, como que le he enseñado exactamente cómo él mató a su papá, ¿no? Tomar la palabra del rey, como no la comedia. Ajá, ven alguna música, vamos. To be or not to be. That is the question. Ser o no ser, esa es la pregunta. Whether it is nobler in the mind to suffer the sins and errors of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing los problemas hasta el final. To die, to sleep, a morir, a dormir. Te consume hacer completamente hacia el deseo. No me gusta eso.
Una simple de la espada podría finalizar ese tormento. A dormir. En este dormir de la muerte, esta conciencia que hacen los cobardes de todos nosotros. No he podido leerlo bien, disculpen. Bien, terminamos esta parte. Creo que es la parte más conocida de toda la obra, ¿no? Bien, vamos a darle completar acá y esperar la siguiente misión. Mientras veo cómo vamos aquí. Me pregunto cuánto faltará para terminar. Quiero revisarlo en un momento. A ver, castillo, drama festival. Descubriendo la verdad. La verdad. ¿Cuánto falta? No falta mucho. Falta... Si lo hacemos rápido, creo que podemos terminar este generación 13 rápido. Bien, me han dado el siguiente acto. Simplemente vamos de frente nada más. Bien, vamos a entrar. ¿Qué es esto? No sé qué cosa será, por qué habrá esto. Ah, por si hay varios. Quizás después se puede rehacer. Aunque realmente yo no reharía nada de esto. Súper aburrido. Dice, tú debes seguir a Claudio sin que él se dé cuenta. Tengo que hablar con él. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No entiendo bien esta parte. Dice, tú debes esperar a Claudio sin que te capture. Creo que tengo que acercarme a él. Estoy yendo tan lento. Supongo que no debo dejar que la luz me... Voy a dejar otra vez. Wow, se ha ido súper lejos. Siguiendo un poco más rápido. Uy. ¿Quién está ahí? Tú has fallado. Va. Carambas. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que acercarme a él? No puedo sacar a mi personaje que me aumenta la velocidad. Se dio cuenta que estoy acá. Me da risa la cara que pongo. Vamos de una vez. Quiero ver qué dice la Wicca. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Simplemente tengo que estar cerca. Ese bug, ese es un bug que hace que se quede en un solo lugar. Quizás ya no está ahí. Por allá. Problema, ese bug no me deja ver exactamente dónde se encuentra. Bien. Estoy muy lejos, dice. Que no sé dónde está. Uy, ese bug es terrible. Como que lo logré. Yo quiero que no, no sé, en su locura. Nosotros podemos proveer no sé qué cosa. Milord, que esto se ve que el príncipe podría haber enviado. Bueno, nunca hay que ser cuidadoso, dice. Él y su madre están cerca. No, mi ofensa es. Mi falta es el. Está en, es el pasado. Yo estoy espiando. Bien, ya está esta parte. Ahora esperar la siguiente misión. Ah, hay que darle a completar. Recién empezamos esta parte de acá. A ver, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 misiones. Bien, ya llegó la misión. De verdad, dice, hace el acto 3. Ay, necesito estar, ir a hablar por acá. A matarlos estos de un solo golpe. Oh, me han dado dinero. Está bien. Bastante dinero acá. Con las justas agarré el dinero. Bien, veamos qué pasa. Cuarto de la reunión, Hanley.
Madre, tú tienes. Ven, ven, tu respuesta con. Ven y siéntate, tú no deberías, no sé qué cosa. Porque, ¿cómo, Hamlet? ¿Cómo ahora? Tú no has visto tú mismo. Esta es la verdad del mundo siendo escrito por Shakespeare, historias de sangre, muerte, desesperación y oscuridad. Tú debes parar esto, la tragedia. Ustedes son unos culpables. En algún momento me lo van a pagar. Mataron una raza, casi se pelean conmigo. Bien, ahora esperamos la siguiente misión. Espero que no me hagan hablar con el tipo este. Ay, no, sí, me van a hacer hablar. Ay, voy para allá. No me cae Morrigan, a pesar que tengo su símbolo, pero más lo uso porque me da stats. Pero no me cae. Bien, ahora vamos a esperar. Bien, ya llegó la misión. Se llama la flauta del bardo. ¿Qué podría suceder al príncipe Hamlet ahora? ¿Cómo finalizará su cruel destino? Yo temo por los eventos del próximo capítulo. ¿Qué podría haber hecho Shakespeare, el bardo, para escribir tan trágica historia? ¿Qué podría otros bardos hacer? Este es el fin de mi historia. A ver. Dice, habla con Nele en Mind Matcha, pero vamos a hacer Continent War. Bien, vamos para allá. Tenemos que ir a Mind Matcha y hablar con Nele. Nele creo que está en la plaza, así que vamos directo por allá. Sí, acá está. Shakespeare, Danfoss, si tú estás ayudándole a él a finalizar su escrito, tú estás haciendo algo verdaderamente maravilloso. La mayoría de la gente del pueblo de Erin lo confunde a él. Ellos piensan que él es un bardo trágico o que su música trae desdicha. Hay una historia oculta en el Dunghill de Rundal, no muy lejos de aquí. Esto podría ayudar a aclararte las cosas. Usa esta concha de sirena a entrar al Dunghill y traer la flauta de Shakespeare. Con esta flauta tú podrías entender la verdad oculta acerca del bardo. Entonces vamos a hacer ese Dunghill. Tener la flauta de sirena.
Entonces, según esta historia, Shakespeare estuvo en este mundo mágico y después se fue al mundo real. Eso es lo que me quieren decir. Bien, ¿dónde está el ítem? Acá está. Vamos a hacer Rundle, creo que no sea muy grande ese Rundle. Igual voy a sacar al gato. Voy a activar su función. Usarlos contra estos. Si no, voy a tener que matarlos a cada uno. Hay un cuarto atrás. Ya sabía que había algo acá. Miren, un scroll de mímica. Estos se juntan para sacar dinero. ¿Qué pasó? No es mucho de dinero, pero igual lo agarro. Unas ratas. No es mucho dinero tampoco. Voy a usar esto mejor. Parece que hay dos pisos. Por suerte. Tengo activado esto para verlos, que son orbs, al menos puedo pasarlos de frente. Ay, había una caja. Que hubiera algo debajo. No, no hay nada. Caja. Uy, acá están juntitos. Creo que de botón. Se aprovechó mientras se me estaba.
no pude matar a más. Este nada más, muévete. No es este, no es ninguno de los que estaba haciendo clic. Es largo. No tengo un porqué pelear contra esos si no es necesario. Casi es obligatorio pelear. A ver si con un golpe puedo matarlos a todos. Bien, nivel 108. Acabo de subir de nivel. Muy alejados estos, ¿eh? Bien, dinero. No siquiera de algo está sirviendo hacer estas misiones. Ya que agarramos el dinero, agarró todo, entonces, a ver, ¿por dónde es? Por acá no es. Por acá es. Wow, cuántas puertas. Ay, uno se salvó. No le pegues a mi pet. Yo que pensé que íbamos a acabar rápido. Nos mandan a un RP Dungeon. Hay muchos. Les cayó crítica. One shot, one kill. Sigamos. Wow, son tres pisos al parecer. Me va a olvidar la llave. Bueno, de tener este mascota de soporte, se ve rápidamente los orbs. Esto supongo que ya es el último piso. Largo,
¿Qué? ¿No es la llave? Ah, acá había otro. Vámonos. Caramba, ¿cómo me atacó desde ahí? Ven. A veces se buguea eso. ¡Qué pesados! Parece que estoy regresando. No, no estoy regresando. Es raro, esto está súper raro. Bien, ahí está el cuarto del boss. Que no falta mucho ya. Otra caja obligatoria. Se dejaron mucho. Bien, la llave del boss. No quedó vivo. Bien. Ya, ahora sí, al boss. Espero. Sí, acá está el boss. Vamos a ver. La sirena. ¿Cuánto me durará? Creo que la maté antes de... Bueno, ya tengo la flauta. ¿Qué es eso? ¿Esa es de la flauta del flautista de Hamelin? Flauta de sirena. Sí, la llegué a matar de un solo golpe. ¿Dónde está la caja? Siempre hay que agarrar la caja. Vamos a ver si me dan algo de interés. Mm.
En estos globos tal vez hay alguna, dice Hunter, rango E. Sí. No pasa nada por eso. Bien. Dice hablar con Nele otra vez en My Macha. Wow, estaba un poco lejos. Si no fuera por el Pep. Bien, vamos a hablar con Nelly a ver qué nos dice. La flauta es como un pequeño instrumento. Este produce bella música. Ello debería ser quienes aman la música en los corazones que son puros. ¿Tú has experimentado la memoria del bardo contenida dentro de la flauta? Shakespeare, un bardo quien tenía el poder de ver el futuro. Advirtió de la devastación que los partenarios estaban acercando y no nadie lo escuchó. Sus predicciones al final se hicieron verdad y mucho sacrificio fue seguido. El bardo escapó de la tierra de la muerte con todos los niños quienes habían perdido a sus padres. La música que él tocó trajo felicidad a sus corazones, incluso si la cara de todo. Incluso encarando la pérdida de todos. Bardo viajó al mundo mirando por un lugar donde ellos podían vivir, tocando su flauta todo el rato. Cuando su viaje había venido a su fin, él nunca tocó la flauta otra vez. Puede ser la creencia que el mundo ya no necesitaba la música. De un corazón entristecido. Las palabras de Shakespeare que yo recuerdo fueron llenadas con risas y felicidad, como una hermosa canción. Yo espero que este malentendido alrededor de Shakespeare pueda ahora ser terminado. Completamos la misión. Por cierto, me han dado la flauta, ¿no? Esto. Se puede usar flauta de sirena. Bien, la siguiente misión, ¿con quién es? Déjenme ver. Mar de penas, hablar con Malworld. Entonces tengo que regresar. Vamos a usar la pluma. Y esperamos a que venga la misión. Me dado un ítem de evento. Y justo acaba de llegar la misión. Voy a... Vamos a hablar. La historia contada en las últimas tres escenas me recuerda a mí la historia de Nele, el bardo. Realmente el destino hace cosas graciosas. El pecado de Claudio podría haber sido revelado si el príncipe Hamlet... este es un incidente, pero Hamlet continuó matando a Polonius, al padre de Ofelia. Dudo que nosotros podamos... en las profundidades de la desesperación de Hamlet, a menos que la carta de Horacio. Hamlet envió una carta a su amigo. Usa esta memoria ítem contenido en la carta de Hamlet y juega el rol del Hamlet, incluso si esto es solo por un momento. Yo espero verte a ti. ¡Ah! RP Dungeon. No, no me digan que es un RP Dungeon, por favor. No aguanto los RP Dungeon.
sea yo, que sea yo, que no sea. Que no sea con la forma de Hamlet. Hamlet. Por Inglaterra, bien. Adiós, mi lord. Síganlo a él a pie. Y esperen, demoren y no sé qué pasa. Entonces, ¿lo van a traicionar? Rey de Inglaterra, por favor, mata a Hamlet tan pronto como tú leas esta carta. No. Esperen. No, muy pocas. A ver, primero voy a poner mis habilidades. Detrás de las cajas. ¿Por qué estoy matando ratas? Buena fortuna, estas ratas se han desvanecido. La comida está a salvo también. Esta noche vamos a comer y beber hasta no más. ¿Qué es esta? ¿Qué es este extraño tiempo o ambiente? ¿O no? Se aproxima una tormenta. Piratas. Tan fuertes son. Quizás haciendo windmill pueda pegarle fuerte. Ese pirata lo voy a matar con... Sí, es más o menos fuerte. Okay. En el puente. Yo he escuchado muchos extraños cuentos de marineros, pero nunca había soñado en verlos a estos. Príncipe Hamlet, gracias. Sí, Hamlet, nosotros tenemos que confesar la verdad, es que nosotros hemos partido con una carta de su majestad. Ordenándonos a mantener el secreto. ¿Por qué esto continúa? Esto fue un wicked plan, cruzar al océano para poder retornar a Dinamarca. Ya. Y a ver si se levanta el telón. Ya está. La siguiente misión es revolución. Dado unas botas. Bien, siguiente acto, vamos a hacer revolución. Conciencia y gracia, la profunda.
Vamos, yo podré vengarme por mi padre. Dice. No, tú no puedes entrar. Acaben con Claudius, acaben con Claudius. Laertes debería ser el rey. Si creen que eso me va a detener, están muy, muy equivocados. Y no salgas del área de... ¡Ey! Estaba en counter. Hay uno que se ha subido. Esto está resultando para ellos ser una masacre. Ambas, no los mates. Bueno, es que son actores, pero... Ambas siguen saliendo. Pensé que habían más y solamente había uno. Ay, el cólera. Ambas, pues ponen en contra. Nota que siempre eso ponen al fondo solamente uno y el resto está metido acá con todos estos. Ambas, odio cuando me ponen me meten en counter. Ni siquiera sé que están en counter. Qué aburrido. ¿Cuánto tiempo voy a estar haciendo esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Proteger nada más? Pero es que mato y siguen saliendo más.
Que no acaba esta cosa, qué aburrido. Ah, me estaba en counter. Siguen saliendo más. Quiero ver si hay alguna. Todos los DLCs mueven 5 minutos y 15 segundos. Oh, tengo que aguantar 5 minutos y 15 segundos. Bien, ya no están. ¿Se acabó? Ay, sí, por fin. Me he aburrido. Están sonriendo. Parece invocación de Sakura Abyss, van a morir todos. Where's my father, Claudius? Uy, está un poco alto. Dead, but not by me. Muerto, pero no por demand mí. Demand your fill. I demanda will tu, answer. Yo podría responder. How came he dead? Do not try to deceive me. I am guiltless of your father's death, and am most sensible in grief for it. It is most unfortunate. Más desafortunado, pero la muerte de tu padre, el buen Polonius, no es otro que por Hamlet, el cual ha nombrado my life as well. Y mi vida también. Pero la reina, su madre, vive casi. Yo podría vengar, buscar venganza por la muerte de mi padre. Laertes, ¿qué podrías tú tomar a mostrar a tu hijo, a tu padre e hijo, más que mis palabras? Yo tengo un plan para tu venganza. Yo podría hacerlo. Pero ¿qué propósito? Yo podría juntar mi espada. One woe doth tread upon another's heel. So fast they fall. Tan rápido que ellos siguieron. Your sister's drowned, Laertes. Tu hermana se, ¿cómo se llama? Se ahogó, Laertes. Of water hast thou, pobre Ophelia. And therefore I forbid my tears. But yet it is a trick. Es nuestro truco, naturaleza. La vergüenza decir que yo podría. Bueno, no entendí bien qué cosa lo que quiso decir. Pero la, creo que se dieron cuenta más o menos de la idea, ¿no? Bien. Terminamos otra misión, a ver si se abre el telón. Vamos a darle el completar. ¿Cuánto falta ya? Debería faltar poco. Hablar con... Esos counters me dañaron un poco. Estoy completamente curado. A ver, falta el regreso de Hamlet. A ver, 1, 2, 3. Faltan 3 nomás. Y por fin vamos a acabar la generación 13. Y esperar a que llegue la misión nada más. Mientras tanto, vamos a ver si hay alguien aquí. No. Ah,
Lo había desactivado el gato. El retorno de Hamlet. Noticias de Claudio. El esquema de Claudio se ha enviado a Hamlet de regreso a Dinamarca para hacer su venganza. Él podría no saber del complot que Claudio ha hecho con Laertes contra Hamlet. Yo estoy verdaderamente preocupado. El tarot card se ve a decir que una conclusión oscura podría llegar. Espero verte a ti pronto. Yo lo que quiero es que ya concluya. Bien, vamos a empezar. Cementerio. Fantasmas. A ver, fantasmitas, vengan acá. ¿Se acabó? No creo. Y acá está Hamlet. Príncipe Hamlet, yo estoy acerca. Es bienvenido, noticias. No sé, Horacio. Sí, mi señor. ¿Cómo podría un hombre mentir? Fe. Bla, bla, bla. Horacio, ¿piensas que Alexander quiere la Tierra mantener el mundo? No sé qué más y bla bla bla. Aquí viene el rey. Usuario suyo, espero que deberías. Mi esposo, esposa de Hanley. Ofelia. Hanlet, tú, no sé qué cosa. ¿Qué demonio te ha tomado? Yo me hago Ofelia. Oh, querida Ofelia. Él está loco. Erde, por favor, por el amor de Dios. Yo amo a Ofelia. 100. ¿Qué podría ser ella? No entendí muy bien lo que pasó, pero bueno. Vamos a darle completar. Y faltan dos misiones nada más. ¿Tengo que hablar con alguien? No, de frente tengo que hacer la misión. Pues vamos a esperar a que venga la misión. Hora y media ya de directo. Está bien porque ya vamos a acabar pronto. Bien, ya está. Entramos rápidamente para no hacer más tiempo.
Otra vez aquí y más bla 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 bla. Tú, Dulce Lord, si tú no sé qué cosa, majestad, ha propuesto un enfrentamiento. Si tú no quieres, no sé qué cosa. Entonces, ya va a haber un enfrentamiento, eso es lo que he entendido. Antes del. Yo tengo que practicar. Si no, voy a hacer una vergüenza. Benny Foss. Ya. ¿Vas a hacer que pelee contigo? Eres una vergüenza, ¿sabías? Ah, este arte es brillante. Pequeño. Esto debe prepararme a mí mismo. Yo espero que podría. Te acabo de humillar horriblemente. Dice: ha habido continua confrontación de las escenas de la muerte. Dice: seguramente la diosa misma podría no sé qué cosa. Pero ha abierto los ojos a la verdad. Este podría ser o no ser. Él podría vivir ocultado a través de la realidad y no sé qué cosa. ¿Qué podrías elegir? Pues si me van a dejar, me van a decir a elegir. El único que me cae bien de todos estos es Hamlet. El resto. Bien, la última misión. Tengo que hablar con el chico este de acá. Solamente queda. Ah, me olvidé de completar. Acto final. A ver si llega de una vez. Acaba de llegar, vamos a hablar. Solamente queda la escena final. El duelo se acerca de tomar lugar en el castillo de Elsinor. Hanley, quien aceptó la propuesta de Claudius, debe estar en duelo con Laertes, el más grande esperachín en el reino. Claudius planea a ver a Hanley finalmente. Y Laertes, la espada de Laertes está con. ¿Cómo se llama? Con veneno. El fin de este encuentro, la tragedia del bardo podría ser completado. ¿Quién cree que al completar la tragedia podríamos permitir al bardo ganar otra vez su poder? El Grim Reaper, el guardia de Aegon, podría parar en nada a asegurarse que Shakespeare, el trabajo de Shakespeare, no se complete. Yo temo que tú estás envuelto en esto, dice. Ten cuidado, no caigas víctima del Grim Reaper. Acto final. Y bien. El acto final. Brace yourself, sir. Está con veneno. Está casi nota que está con veneno. Entrégame algo para Hamlet, tomar. Hamlet. This pearl is thine. Esta perla está aquí. Aquí está.
I'll play this bout first. Set it by a while. Here, Hamlet. The queen drinks to that fortune. Thank you, good madam. No, Gertrude, do not drink. No lo tomes. Está envenenado. Todo está envenenado acá. La espada también está envenenada. Mother. Madre. Do not worry. No worry, ella se ve que ha tenido un desmayo. No, la bebida, mi querido Han, la bebida. Yo estoy envenenado. ¿Y ahora? Oh, villano, la puerta ha sido cerrada. Aquí Hamlet dice, la medicina. Instrumento... Este es el punto también. Ya. Bueno, y lo envenenaron también. Y al final él también está envenenado, o sea, todos se murieron. Horacio, Danny Fox. Yo estoy muerto. Adiós. Danny Fox, Horacio, yo estoy muerto. Acto 5 viene al final. Como tú, esta historia contiene la verdad acerca de la vida, nosotros... todos vivimos. Morrigan se ha puesto como crítica de cine. Césped, tu trabajo es verdaderamente sorprendente, pero el tiempo viene a retornar. El olvido... Ay, ¿cómo me llega esta tipa? No te voy a dejar que le hagas eso. ¿Me van a dejar ahora sí matarlo, Danny Fox? Por favor, protege mi precioso mensaje. Estás muerto. Se murió. Eso es lo que pasa cuando me dejan usar todo mi poder. ¿Qué? Danny Fox, yo estoy feliz de verte a ti a salvo. Si tú buscas escapar de este lugar, sígueme, rápido. Al menos esto sí lo pude leer. Y se acabó. 13ª generación terminada. Bueno, gente, otra generación más que se va. Por suerte no ha sido muy largo. Me parece que estamos viendo ya lo que pasa después de la escena. No, porque está el rey todavía vivo. Entonces, al final todos mueren. Este es Hamlet, una representación tipo anime. Siempre la representación tipo anime son las mejores, son los que se ven mejor. Y bueno, nada, ¿no? Igual casi no ha habido nadie mirando la transmisión, pero la verdad no me importa, la idea es acabarlo. Decidí empezarlo, empezar la historia. Y he decidido terminarla. ¿Es el libro?
escena post créditos. Son los actores. Este es un teatro muy raro donde te puedes morir si no tienes cuidado. La rata. ¿Por qué me ha herido la rata? Esqueletos. No me acuerdo de... Bueno, eso sí, pero del de abajo, del... No me acuerdo. Los guardias. Los aldeanos. Los amigos de Hamlet. Horacio con su alpaca. El rey y la reina. Como para decir que nadie murió, que todo ha sido. Hamlet y la chica esta. ¿Yo? ¿Queda algo más? Destrucción del Green Reaper. Por los cuatro guardianes que protegen a Ivon, la primera luz, a través del Millennium, quien había pensado no sé qué cosa, todo el mundo desaparece, la fortuna y la pena. Primer folio contiene Hamlet. Yo ofrezco... Sin esto, la dramática muerte de Hamlet no hubiera tenido sentido. Pues ya está. Acto final, 40 ability points. Hamlet. 40 ability points, y bueno, pensé que me iban a dar algo más. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Lo vamos a dejar hasta acá y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.